la vocación de la pintura es desde realmente, yo creo que desde que nací. Porque yo recuerdo de muchacho que yo le decía a mis abuelos, con los cuales me crié, y mi madre, mis abuelos, mis tíos, que yo quería ser pintor siempre. Y si no podía ser pintor, iba a ser arquitecto. Pero algo que tuviera que ver con las artes plásticas. Mi abuela, que es una francesa, fue criada en mismo París y tuvo mucha relación con artistas de la época en París, Picasso, Chagall, bueno, todos los artistas de esa época. Yo creo que por ahí me influenció y vino la vocación mía por el arte. Pero ya después en San Alejandro hice mi primera prueba de aptitud. Hice la prueba de aptitud de Cubanacán y ahí fue donde entré y ahí fue donde me quedé. Ahí empecé a pintar ya, tú sabes, diario, y empecé a hacer mi vida como pintor, con relaciones más con artistas. Y fue una época bien bonita porque todavía vivían hoy en día artistas que a lo mejor influenciaron en mí. Por ejemplo, David el caricaturista era muy amigo de la familia. Ese fue uno de los que fue el primero que me regaló un caballete. Mariano Rodríguez, que es uno de los grandes pintores cubanos, era amigo también de la familia. Yo creo que todo eso me influenció a ser un artista, un pintor. Estaba haciendo una investigación sobre migración y concretamente sobre migración cubana a los Estados Unidos y me interesaba ver cómo los, digamos, migrantes de los 90 habían traído sus vivencias y sus valores a esta sociedad, ¿no? Y un aspecto es que me interesaba ver cómo los artistas estaban recogiendo esta temática. Y entonces di con Sergio porque es un artista en cuya obra la emigración es central, ¿no? Aparte de que es de una generación, que es la generación de finales de los 80, que prácticamente todos se fueron del país y para todos la emigración es muy importante, pero Sergio realmente, o sea, lo lleva a un plano central y reflexivo en su obra. Mi pintura la catalogo dentro de una escuela conceptual. Hay gente que me la han metido dentro de algún momento que tiene algo de minimalismo, una influencia de minimalista en ocasiones, porque dejo espacios muy largos, muy grandes, muy vacíos. Tengo poca figuración a veces, en momentos, años, 10 años atrás, poca figuración, pero yo considero que yo tengo mucho de conceptual. He tenido varias etapas. La primera, cuando estaba en Cuba, trabajaba una que se llamaba Espinazo. Esta época tenía que ver mucho la relación del ser humano con el hombre. Entonces, por ejemplo, la columna vertebral de ese ser humano era un espinazo. Pero además, estábamos encerrados en una isla donde teníamos tantos problemas, tantísimos problemas económicos, políticos, de silencio, nos tenían callados, presos estábamos. Que eso lo interrelacioné también un poco. En esos personajes que hacía como unas líneas, estas líneas eran como presos, pescados presos. Después vino otra serie que fue causada por los balseros y fue un problema de una olla de presión que se destapó en Cuba y bueno, o sea, la gente salieron a lo loco de Cuba y empujado, no a lo loco, no tanto a lo loco como empujado por el mismo gobierno, era una presión que tenía que estupirse y era mandar al suicidio a gente al mar
De hecho, ahí murieron 22 amigos míos. Esta época me impactó mucho y empecé esta serie que se llama Éxodo. A todas estas viene también que yo estaba yendo a México, conocí todas las pirámides de México y las pirámides también me impactaron. Entonces eso era otro tipo de asentamiento, o hubo emigraciones nuevas de culturas a lugares de asentamiento, y todo esto me llamó mucho la atención, y la preocupación, la problemática de Cuba me tenía impactado. Toda esta gente murieron en el mar. Entonces todo esto yo lo mezclé como una sola cosa, uniendo todo esto a un problema de la emigración general. Hay una serie que se llama La Serie de Soldados, que es muy cortica, que tiene que ver con la guerra de Irak. Esta serie, yo por primera vez vivo en un lugar donde hay guerra, donde hay una guerra que está basada en algo. En este caso, para mí fue basada en el petróleo. Está formada por unas estructuras que son tipo torres de petróleo, donde arriba tiene una figura o una negrita, porque, o sea, yo estoy criado en un país donde hay negritos y yo estoy muy ligado a esa cultura del negrito. Y entonces, y el barquito, porque tiene que ver con donde hay guerra y emigrantes, o el mismo ejército va a ese lugar y está emigrando a ese lugar para hacer una guerra igual. Entonces me influyó también esta época de la guerra, y hice una serie que se llama Soldado, muy pequeña. Después de ahí pasé a otra época, la comunicación con Cuba. Esa comunicación, que era dificilísima en los años 90, donde tú llamabas, tenía a mi madre, a mi hijo en Cuba, tenía a todo el mundo, yo seguía solo aquí. Me empezó a afectar tanto que metí una serie que se llamaba Comunicación. Está basada en las líneas. La línea es una forma de reflejar la comunicación. Las piernas, porque sin locomoción hay menos comunicación. Entonces, a eso le sumé mi otra problemática, que serían los barquitos, porque los barceros no han parado. Y hoy en día estoy en otra serie que se llama Sombras, Shadows, en inglés. Esta serie tiene que ver con la doble personalidad. La sombra, tú sabes, la sombra existe, pero es una cosa que cambia con la luz. Entonces, no existe, existe, pero no existe. Y el que está detrás es ese tipo que hace la doble personalidad, o la doble moral. Entonces, estoy trabajando en esta serie, la cual estoy muy feliz con ella. Estoy trabajando en esto. If you place Sergio within that tridimensional analytical framework, then what you will realize is the emerging of an artistic practice which will enable a discourse that has always been actually there, but perhaps was not given consideration within the context of the meta-narrative framework in which we operate within the United States. So therefore, you will look at Sergio as an American artist, not because he's a US American, that is the second definition, but as an American artist, because we speak about the continental framework. Las técnicas que uso en mi obra siempre son las mismas. Hago la base en acrílico y sigo trabajando y termino en óleo. Uso mucho técnica mixta, porque es acrílico, óleo, grafito, charcoal, carbón. En dibujo trabajo mucho con carbón, con lápices de colores, con stickers de óleo o pastel. O sea, en la obra de Sergio es central el individuo.
pero el individuo emigrante, ¿no? Entonces, él refleja elementos que a lo mejor otros artistas también reflejan, como son el elemento del viaje, etcétera, pero él lo hace de una manera diferente, porque lo hace siempre poniendo al individuo en el centro. Entonces, a mí me interesa su obra porque realmente refleja el proceso mental que requiere ese viaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, él refleja individuos que están mirando hacia adelante, pero que también miran hacia atrás. Refleja la contradicción que tiene el individuo internamente entre la antigua sociedad y la nueva sociedad y la posibilidad de reinventarse a sí mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo esa reinvención siempre tiene un elemento de ficción y tiene un elemento de culpa, ¿no? Y él refleja eso. Y para mí esa es la importancia fundamental de su obra, ¿no? Tiene elementos muy interesantes, por ejemplo, el elemento arquitectónico a menudo está presente. O sea, él traza una continuidad desde la colonia hasta la actualidad. O sea, que si bien uno cuando piensa, por ejemplo, en la historia de Cuba, piensa en los emigrantes cubanos como los del siglo XX que fueron a crear negocios y tal, o sea, él realmente lo muestra mucho más atrás y muestra a muchos de esos colonizadores como emigrantes que eran, ¿no? Emigrantes que se llevaban la casa, que eso está representando en la arquitectura colonial que él a menudo tiene en su obra, ¿no? También como background. Entonces refleja una continuidad a nivel histórico que va prácticamente a cientos de años, ¿no? No solamente se centra en el presente, pero de nuevo siempre el centro es el mundo mental del individuo y cómo el individuo procesa eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una constante en su obra también relacionada con esto son las piernas, ¿no? Siempre muestra o a menudo muestra objetos arquitectónicos o de transporte que son movidos por piernas, pero al mismo tiempo también muestra esas piernas como raíces. Entonces eso va de nuevo a la contradicción que tiene el individuo, ¿no? De sus piernas entre raíces que te anclan en un lugar y elementos móviles que te transportan a otro. Entonces su obra es una constante contradicción que no solamente es una contradicción cultural, es una contradicción existencial. He tenido premios en Cuba, gané un salón cuando era bastante jovencito, un salón que se llamaba Leopoldo Romagnac, pero ya después aquí para mí los premios mayores que yo he cogido, los he cogido aquí en este país que es de verdad el país que llevo más tiempo pintando, porque realmente en Cuba prácticamente me gradué y vine. Para mí, Sergio Payares es uno de los artistas más importantes de Cuba. Es uno de los artistas que en los últimos 4 años que he visto su obra, he visto cómo el valor de la obra ha crecido, está incluida en muchas colecciones importantes, públicas y privadas. La obra realmente la he hecho aquí y se ha desarrollado mucho en Latinoamérica, como en México, Perú, Colombia, muchos países centroamericanos, y además tengo también Europa. En Europa tengo España, Francia, en Alemania, en Italia. Mi reconocimiento por la ciudad de Miami, como la llave de la ciudad de Miami, que hace unos 15 años atrás me la dieron. Tengo reconocimientos en otras ciudades como Los Ángeles, California. Yo creo que tener obras en museo también es un buen reconocimiento. Tengo en Moca, en Los Ángeles, en Europa. El MoMA me ha comprado, hace años también compró una obra en México que creo que está dentro de la colección de arte latinoamericano, pero en stock, pero está adquirida por el Museo del MoMA. But how Sergio is suddenly engaged that internal oppression that makes the Cuban transnational to see always Cuba from outside. That, it seems to me,
is not only fundamental to understanding his work, but at the same time, this, I believe, is one of the work in the 21st century that which will allow us to now begin to develop, to articulate a discourse, a critic, a criticism, a body of criticism, to now be able to grasp what will be the real aesthetic of the 21st century, I mean from 2020 beyond. So I have no doubt that both because I study him, because I have written about him, because I have also socially practiced him, called social practice, which is fundamental to understanding the aesthetic of the artist. We ate together, drink coffee together, play chess together, all right? Visit each other's family together. If you add that dimension into the reading, which is to me fundamental to any criticism, all right, then you realize that no doubt in my mind, Sergio Payares is a vehicle of 21st century aesthetics.